Bueno, pues antes del capítulo principal nos venimos a Cabra y estamos haciendo un recorrido magnífico junto con todos los invitados para conocer la historia de esta ciudad que también forma parte de la denominación de origen de Baena. Hasta lo que era la antigua plaza de armas, y para que nos hagamos una idea de todo lo que ha cambiado este espacio en no tanto tiempo, sino más o menos desde el 17, 18 más o menos hasta ahora, bueno, pues dicen que el conde de Cabra en un momento dado, estamos hablando del segundo conde de Cabra, en un momento dado consiguió reunir dentro de la plaza de armas 10.000 soldados. Eso nos dice muchísimo sobre ese momento. Nos dice, lo primero es que el conde de Cabra en ese momento tenía muchísimo poder, porque era capaz de hacer reunir a tantísima gente, porque en Cabra no había tantísima población, ni todos eran soldados, ni mucho menos. Así que consiguió reunir a 10.000 soldados, lo primero por el poder que tenía, lo segundo también porque ocurrió algo importante, que es lo que vamos a hablar después con la captura de Boabdil. Y otra de las cosas que también nos dan una pista es que si nos asomamos ahora al patio de armas veremos que aquí no cabe tanta gente. Es porque todo este espacio ha sido muy modificado. No existía ni ese bloque de edificios, o sea, ni la capilla de capuchinos, ni tampoco la parte de palacio, ni siquiera este edificio de capellán que vemos hoy día. O sea que ahora nos vamos a dar un paseillo, ¿vale? Y vamos a ver cómo era la antigua plaza de armas. Pero antes vamos a irnos hasta el siglo IX, no vamos a avanzar tanto, porque tenemos aquí un testigo muy interesante, un testigo literario. Este busto que vemos aquí, este monumento, es a un hombre, a un poeta del siglo IX que se llamaba Mukaddam ibn Muwaffa al-Kabri. Se conoce como el Ciego de Cabra o su nombre cristianizado que era Ben Mukaddam. A lo mejor no nos suena el nombre, pero sí su obra. Él fue el encargado de recopilar las jarchas. No sé si os sonarán las jarchas, ¿verdad? Bueno, pues este hombre era poeta y en el siglo IX él se dedicaba sobre todo a hacer poesía amorosa en un tipo de estructura que se llamaban muasajas. Él hacía poesía amorosa pero siempre puesta en boca de hombre, o sea, es normal, el autor era un hombre. Pero este hombre decían que se iba al barrio del Cerro, que era el barrio cristiano, y ponía el oído, yo creo que también como era ciego a lo mejor no le hacían mucho caso y delante de él pues no se cortaba. Y lo que hacía era escuchar a las mujeres jóvenes cristianas, que es lo que cantaban. Cantaban cancioncillas muy cortas, también de tema amoroso, y que habían sido pues el legado de una tradición oral que venía de madre a hija y de abuelas a nietas. Era un legado que se habría perdido, de no ser que este hombre pues cogió y estuvo recopilándolas todas. Él fue muy cuco y al final de sus muasajas pues lo que hacía es que metía las jarchas como una especie de estribillo.
y gracias a eso la hemos conservado, pero él en principio la metía. Había quien lo criticaba porque decía que estaban metiendo pues poesía y literatura hereje de los cristianos, pero bueno, en realidad se valoraba tanto que la parte que más sonaba de sus poesías era la parte de la jarcha. Las jarchas eran poesías también amorosas, pero puestas en boca de mujer. Y os puedo asegurar que es muy diferente la poesía puesta en boca de hombre que la de la mujer. La de bueno. mujer, con tres frases solamente, con dos versos, eran un mensaje mucho más intenso, más concentrado, y iban desde temas muy básicos, como es la confesión entre la madre o la hermana, hasta incluso temas eróticos. Don Juan Valera fue un apasionado de eso y también estuvo intentando recopilar y de hecho salvó algunas mozajas y jarchas que se conocen como las de Don Juan Valera. Bueno, no sé si conocen alguna de ellas. La más antigua de todas es la más sonada, que es aquella que decía algo así como tanto amar, amigo, tanto amar, se secaron mis ojos y ahora me duelen tanto. Fijaros que en dos palabras nos hemos enterado de la vida de esta mujer. Ahora mismo es un patio renacentista, de los primeros edificios renacentistas civiles que vamos a encontrar también, y un lugar en el que se refleja también la mentalidad de las personas que lo habitaron. Y es que valoraban y además también se dedicaron a recuperar restos de épocas anteriores, como son por ejemplo el caso de estos capiteles y de algunas de las columnas que tenemos en el patio. Algunas son originales y otras simplemente, como las que vemos allí, son una réplica basándose en las originales para darle más o menos una contextualización y conseguir que todo tenga un mismo estilo. Dentro de eso hay algunas piezas que son muy, muy particulares, como por ejemplo esa columnilla que está en la esquina, que es una columnilla pues con capitel corintio de época romana. Se sabe que es de un edificio civil, o sea, probablemente de una casa, de una domus o de una villa de aquí de Cabra, de época romana. Teníamos casas señoriales importantes como la villa del Mitra. Y la otra, por ejemplo, es esta, que es muy interesante, puesto quien la montó, pues le gustó lo que vio, pero no entendía mucho y montó la basa en el capitel. Thank you.
18º capítulo de la cofradía Amigos del Olivo de Baena. Aquí estamos en tierras cordobesas para disfrutar un año más de la excelente gastronomía, de los excelentes vinos y, por supuesto, del buen aceite de oliva virgen extra. Y es que ya ven ustedes que empezamos con esta noche de bienvenida. Aquí tenemos preparado un grupo de músicos que van a cantar una murga que este año ha preparado Rosy Velasco, su presidenta, para que lo pasemos bien, para que disfrutemos, para que conozcamos un poquito mejor las costumbres de estas tierras de Andalucía. Y por supuesto ya saben que el capítulo va a nombrar cofrades, cofrades de honor y embajadores, del cual voy a tener el gusto de ser nombrado, y para mí es un honor desde luego llevar el aceite de oliva allá donde vaya. Nosotros queremos agradecer a la cofradía, a la denominación de origen Baena y a todos los que hacen posible que estemos aquí, que sigan promocionando este producto y sobre todo que sigan celebrando este capítulo donde vienen muchísimos amigos de toda España. Así que no se pierda nuestro reportaje, que aquí empieza un año más desde Baena nuestro reportaje gastronómico con la cofradía Amigos del Olivo de Baena. Rosy nos sorprende todos los años. Yo aquí he visto de todo, he venido varios años y he visto guitarristas maravillosos, cantantes espectaculares, bailarinas maravillosas, pero mira por dónde. Y de todo no va a ser flamenco, flamenco, flamenco. Y este año han decidido darnos una sorpresa, una agradable sorpresa, por cierto. La agradable sorpresa es que vamos a contar con la presencia en este escenario nada más y nada menos que de Antonio Banderas. ¿Os parece bien? Bueno, pues en este caso Antonio Banderas viene multiplicado por 12 y son una murga que viene desde Ruth, el pueblo de Lanín Machaquito y de muchos más anises. Esta murga, que se llaman así, los Antonio Banderas, han ganado muchos premios, han quedado finalistas en Málaga, han estado cantando también y han ganado premios en Cabra, señor Conde de Cabra, en Benamejí y en muchos más pueblos. Vamos a recibir a estos amigos con un fuerte aplauso porque nos van a amenizar una buena parte de la cena. ¿Os parece bien? Con ustedes, los Antonio Banderas. Pues también, si como potre la demás.
a lo mejor para la chuleta de cordero segureño junto aceite de oliva de Baena, aceite virgen extra, es sin duda este magnífico vino albariño que nos ha traído nuestro compañero Ramón Paz. Yo os lo presento como caballero de la Orden de la Albariño que soy. ¡Arriba! Bueno, pues ya ven qué bien hemos empezado este capítulo de la Cofradía Amigos del Olivo, con alegría, con música, y es que este año Rosy ha querido que nosotros lo pasemos muy bien y nos ha traído aquí una murga, que es como se llama lo que hacen ellos, de Rute además. José Manuel, eres tú, ¿no? Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo vas a hablar en nombre de ellos? Sí, yo hablo porque, ya veis, en el escenario hablan mucho y ahora le ponen un micro y no quieren hablar. Quiere, ¿no? Bueno, ha habido algún chiste por ahí que, en fin, ¿no? También creo que es mejor que no lo cojan ahora mucho, vayamos, que suerte en otro. Bueno, que yo creo que está muy bien, ¿no?, que gente además que viene de fuera, que a lo mejor no está acostumbrada tampoco a escuchar este tipo de canciones, que todos tienen mensaje, hay que decirlo, pues yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí, nosotros nos vamos con la sensación esa de que hemos gustado, que le hemos gustado a la gente. Como has dicho, las letras, aquí no se escribe por escribir, aquí todo tiene su sentido y algo siempre queremos decir con ellas, reivindicar algo siempre, que para eso es el carnaval. Qué bien, efectivamente. Habéis traído un cachito del carnaval en pleno mes de mayo aquí a Baena. Maravilloso, ¿ves? Mira, ahí está Rosy trayéndole el albariño. tú no te... Ven para acá, Rosy. ¿Cómo se te ha ocurrido este año traernos una murga maravillosa, que lo bien que lo ha pasado? Y tú con el albariño de Cambado. Me ha avisado que estaba grabando, que me ha cogido diciendo una palabrota. Uf. Qué maravilloso. Sí, la verdad es que, yo qué sé, ya lo explica Manolo Jiménez cuando hemos empezado, ¿no? Unos años flamenco, otro año guitarra sola, otro año baile y flamenco. Oye, en Andalucía hay más cosas que flamenco solo. Pues se le ocurrió a José Manuel Cano, uno de la junta directiva, lo de la murga. Encantada, porque con todo el más rato que sabes que he pasado, me lo he pasado pipa. Sí, sí, ha sido mi relax esta noche. Estamos fe de ello, que era de la que estaba riendo todo el rato. No hemos reído todo, pero sobre todo desde la playa, que no ha hecho nada, pero lo ha hecho todo. Porque todo el mundo estaba pendiente de él y de ver cómo salía. Oye, yo quiero que terminemos, por favor, con ese sonido característico de la murga, de las chirigotas. Ponte aquí al lado. A ver, venga, termina ahí con ello. La murga cantando por Anita Rosa, que no más chiquito, como ha dicho. Muy bien, pues este es el pito, pero no tienen coche. Hasta luego.